nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros a través del Jefe FM en nuestra comunidad. Su servidora Nayeli Lamía, el día de hoy tenemos mucha información para toda nuestra comunidad, especialmente sobre un evento que se va a llevar a cabo el día de mañana. Un evento virtual en donde mucha de nuestra comunidad pues, nos puede afectar y es importante de que todos estemos pues, muy al tanto de lo que está pasando en la ciudad de Nashville. Y con nosotros pues tenemos a Fabián Bedne, él nos va a estar platicando exactamente qué es lo que va a estar, pues, de qué se va a llevar a cabo en este evento, de qué se trata y cómo es que, pues, nosotros como hispanos debemos de involucrarnos. Entonces, tenemos a Fabián Bedne, él es, pues, de parte de la oficina del alcalde John Cooper y le damos la bienvenida. Buenos días, Fabián, ¿cómo está el día de hoy? Y gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes, gracias por tenerme en su programa. Me interesa mucho que la gente sepa de esta oportunidad, así que te agradezco que nos dejes venir y charlar un rato sobre el tema. Claro que sí. El día de mañana, pues, es un día muy importante para realmente todos los que vivimos aquí en la ciudad de Nashville y nuestros alrededores. ¿Cómo, pues, nos pueden afectar ese evento que vamos a tener próximamente? ¿De qué se trata? Sabemos que es algo que se trata del sistema de transporte, pero ¿de qué se trata específicamente cuando hablamos de transporte? Sí, en inglés hay una diferencia entre transporte y tránsito, ¿verdad? Creo que en español se mezcla un poco más la cosa, pero tránsito sería el tránsito donde uno se sube a un bus, cuando uno se sube a un subway, cuando uno se sube a un vehículo que lo lleva de punto A a punto B. Transporte tiene más que ver en inglés con las veredas, con las crosswalks, con las luces, con los carros, con estar parado en el tráfico por 3 horas hasta llegar al trabajo, con tener la posibilidad de usar un puente o no, con las autopistas. Todo es un sistema de transporte que viene desde caminar hasta el carro, hasta la bicicleta, hasta la motoneta, los buses, todo. Tránsito solamente los buses. Así que es importante que hagamos la distinción que lo que estamos buscando es un sistema de transporte, un sistema en donde la gente pueda moverse por la ciudad sin ningún tipo de límites o con la menor cantidad de límites y poder ir desde su casa a la iglesia, de la iglesia al trabajo, del trabajo al parque, a donde sea que quiera ir sin tener que sufrir o ponerse en peligro o tal vez tener miedo que un carro lo va a pisar, o, ¿me entiende? Entonces la idea es cómo es el mejor sistema para todos, incluyendo los latinos. Y mi aporte a esta conversación fue que yo le pedí a la gente que está organizando esto que lo haga en español. Dije, nuestra gente, quiero que estén cómodos, que vengan a la reunión, que se sientan con el poder de poder compartir su punto de vista en un idioma en el que están cómodos. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo en español mañana a las 6 de la tarde, con la ayuda de Conexión Américas, que es el que está haciendo, el que nos está ayudando a organizar esto. Este evento va a ser virtual y ¿cómo es que las personas van a poder participar? Bueno, lo primero que tienen que hacer es usar el link que ustedes les van a compartir y se registran para ir al evento. Lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer hasta antes del evento, pero una vez que se registran les van a dar un link, que es con ese link ya pueden entrar al Zoom, a la reunión de la conversación sobre esto. Entonces, la reunión es muy facilita, o sea, lo que va a pasar es que mi jefa, la señora Faye, que es una genia de transporte, ella viene de Atlanta, donde ha creado muchas soluciones de transporte, tiene una experiencia increíble, tenemos mucha suerte que ella trabaje con nosotros. Ella va a hacer un poco la reunión, yo se la voy a traducir al español, y lo que ella quiere, y lo que hemos hecho ya con miles de personas en Nashville hasta este momento, es preguntarle a ustedes, ¿qué es importante para ustedes? ¿Cuáles son los problemas que ustedes encuentran? ¿Qué tipo de cambios les gustaría ver en la ciudad? Y la idea es que tomamos toda esa información y alguna de esas cosas las vamos a poder resolver ya. Otras cosas van a llevar por ahí 10 años o 5 años. Pero lo que queremos es tener esa información que represente también a nuestra gente, que tiene problemas únicos, necesidades únicas por donde vivimos, por cómo nos movemos, por cómo las cosas que nos gusta hacer o no hacer.
también por el hecho de que muchos de nosotros no podemos tener carro, porque muchos no pueden tener licencia de conducir. Entonces, tiene que haber alternativas para que la gente pueda usar la ciudad, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, la información va a estar apareciendo en pantalla, en donde usted se puede conectar y poder ser parte de esta reunión, de este evento, en donde uno va a poder escuchar y dar su opinión. Posiblemente para personas que hemos ido a quizá diferentes ciudades, ciudades más grandes, ya que la ciudad de Nashville está creciendo en estos momentos, podemos, por ejemplo, decir que algo que hemos visto en otra ciudad, quizá lo pueden implementar aquí en la ciudad de Nashville. Sí, claro. No hay ningún tipo de restricción. Ha habido gente que hasta ha dicho que quería que pongamos una ruta como un ferry a lo largo del río para que la gente se pueda navegar por el río. Otros que han dicho que quieren teleféricos, como en cables. No hay ningún límite. Ustedes pueden compartir la idea que a ustedes les parezca. Ideas constructivas, ¿verdad? Lo que queremos es ideas de que podamos hacer algo al respecto. Si quieren que vengan los alienígenas y los lleven en platos voladores, no lo vamos a poder hacer. Pero cosas que realmente sí se pueden hacer, nos gustaría que nos compartan, porque ustedes son los que saben qué tipo de problemas se encuentran. Yo no lo sé lo que le pasa a cada uno de los 70,000 latinos que viven en la ciudad. Otro, por ejemplo, si hay alguien que nos está viendo y quizá gusta participar, ¿solamente es en las carreteras grandes, los interestatales, los freeways, o también son las calles de nuestras casas que a veces quizá vemos que están yendo demasiado recio, queremos que quizá pongan topes en nuestras calles? ¿Eso es algo que quizá puedan también participar y comunicarle eso a la ciudad? Absolutamente. Lo que queremos es que los problemas más grandes o los problemas más pequeños, todos los problemas, si es un problema, es un problema importante. No es que estamos buscando algo que cueste 10 millones de dólares o 1,000 dólares. Lo que queremos es, ¿qué es el problema que usted encuentra, señora Pérez, que vive en este cul-de-sac y le da miedo salir a su casa o dejar a los chicos jugar en la calle por el delirio, por el peligro? ¿Cuáles son los problemas que usted encuentra usando la ciudad que nosotros podemos tratar de resolver? Entonces, en la medida que usted los compartan con nosotros, nosotros vamos a poder ponerlos en nuestro plan de acción, ¿no? Okay. Y lo que es esta conversación, también les vamos a dar un link a un cuestionario que después, si después más tarde se acuerdan una semana después que les hubiera gustado tal o cual cosa o quieren compartir ese cuestionario con otros, vamos a tener un cuestionario que va a estar en español también para que ustedes lo puedan compartir en español y poder hablar cómodamente de lo que les preocupa. Perfecto, entonces pues este evento para las personas que apenas están en sintonía, el día de hoy estamos platicando con Fabián Bende de la oficina del alcalde John Cooper y nos está platicando sobre una sesión que se va a llevar a cabo el día de mañana 14 de julio, en donde uno va a poder platicar y decir pues qué son quizá uno de los cambios, las batallas que quizá tiene en referencia al transporte, no solamente en, como Leo comentó, del autobús, de cuando uno maneja, es absolutamente de todo que tenga que ver con las carreteras, con los avisos que hay, todo eso es lo que van a estar platicando el día de mañana. ¿Nos puede recordar nuevamente a qué hora va a empezar este evento que van a tener virtualmente? La reunión va a ser a las 6 de la tarde, va a ser online, lo está ayudando a organizar Conexión América, muchas gracias a ellos por su gentileza. Lo íbamos a hacer hace 2 meses, iba a estar en las oficinas de ellos, pero lo tuvimos que cancelar por el COVID y decidimos hacerlo online para que la gente esté más segura pero pueda participar. Así que mañana a las 6 de la tarde, lo primero que tienen que hacer es usar ese link que les va a compartir Nayeli, registrarse. Una vez que se registran, le van a dar el otro link para poder conectarse mañana. ¿Y para poder participar, hay algún costo? No, al contrario, es totalmente gratuito y lo estamos haciendo en español a propósito para que ustedes puedan participar y hacerlo cómodamente. Lo único problema es que yo voy a ser el traductor, así que espero poder traducir. Pues usted ha hecho muy buen trabajo en poder traducir, especialmente todo lo que hemos visto en los últimos meses con el COVID-19, entonces yo estoy segura que va a ser un muy buen trabajo traduciendo pues esta información para toda nuestra comunidad, y es algo muy importante el trabajo que usted ha hecho para que nuestra comunidad esté más involucrada y pueda decir exactamente los problemas que uno está teniendo y ahora específicamente con el transporte. También para las personas que quizá tengan que caminar a las escuelas, sabemos que en estos momentos no están abriendo las escuelas físicamente, pero quizá en el futuro, cuando
sí abran las escuelas, esperemos que sea pronto, pero cuando se abran las escuelas y quizá los papás están teniendo problemas de que no hay, por ejemplo, una banqueta o un sidewalk para que puedan caminar libremente sus hijos a las escuelas, también es algo que le pueden avisar y decir, en esta zona no hay banquetas y queremos, las queremos. ¿También en ese evento se puede llevar a cabo esto? Totalmente, justamente eso es lo que queremos, porque yo no sé... ¿Dónde es que hacen falta banquetas? No queremos poner banquetas donde no hacen falta, pero si la comunidad en una parte de la ciudad le encantaría tener banquetas, díganoslo, lo ponemos en la lista y ya sabemos ahora que eso es una prioridad para los latinos que viven en esa parte de la ciudad. Así que necesitamos que ustedes nos digan qué es lo que necesitan para poder disfrutar de la ciudad mejor y sentirse seguros disfrutando de la ciudad. A veces uno sabe que hay una intersección en donde pasan muchos accidentes, creemos, a veces uno dice, me gustaría que hicieran esto, me gustaría que hicieran el otro. Pues ahora es la oportunidad más grande que vamos a tener para poder decirle a la ciudad qué son esas cosas que nosotros queremos. Y realmente es completamente gratis poder asistir simplemente con tener pues un teléfono del cual usted seguramente está usando en estos momentos, puede pues hacerle clic al enlace que vamos a estar compartiendo y así usted se puede registrar y levantar su voz y decir exactamente los problemas que usted está teniendo en su vecindad y cómo le afecta a usted y por supuesto a todos sus familiares. ¿Esa es la primera vez que llevan a cabo este evento en español? Bueno, este proyecto empezó a principios de año y hemos hecho estas reuniones geográficamente. Tuvimos 11 reuniones en distintas partes de la ciudad y después tuvimos reuniones con distintos grupos minoritarios. Tuvimos una reunión con personas que tienen discapacidades, por ejemplo, que estaban ciegos, que por ahí no podían, necesitaban ayuda especial. Hicimos una reunión con gente que habla árabe. Esta es realmente la última reunión que vamos a hacer. Y me da mucho orgullo terminar todo este proceso que fue muy largo con la ayuda de nuestra comunidad que nos ayuda a compartir esta información. Ahora, en otras cuestiones hemos tenido trabajo en español y esto es algo nuevo del que el alcalde Cooper ha empezado a hacer. Los alcaldes anteriores no tenían programas en otros idiomas como los está teniendo este alcalde. Así que yo estoy muy contento de poder ser parte de eso. El tema de transporte es algo que es importante para mí porque yo quiero que la gente pueda disfrutar de la ciudad. Eso es mi objetivo, por eso empecé a trabajar para el alcalde. Lo que quiero es que tengamos una ciudad para todos, ¿verdad? No solamente para los que tienen el Mercedes-Benz y se pueden mover por la ciudad con mucho. Pero me da mucha pena, te digo sinceramente, Nayeli, cuando veo gente caminando al costado de la Nolensville sin banqueta, cargando bolsas de comida de vuelta para la casa porque no hay una forma segura de que traigan la comida a la casa. Y eso es inseguro, eso es algo que me preocupa. Y lo que yo quiero es que la gente y con igualdad pueda disfrutar de esta ciudad sin importar si tienen un carro, si no tienen un carro, si usan bicicletas, si caminan. Todos deberíamos sentirnos seguros y cómodos de usar la ciudad y bueno, y por eso es que este programa me interesa tanto. Nuevamente lo invitamos el día de mañana a las 6 de la tarde. Vamos a tener pues este evento en español para toda nuestra comunidad. Recuerde que eso tiene que ver desde afuera de su casa, desde la carretera en donde usted vive, las banquetas, al igual que los interestatales. A veces nos hemos quejado de que por qué no tienen un interestatal acá de este lado o quizá hay muchas calles que están dañadas y es el momento de que usted pueda hablar con la ciudad en español, en su idioma, completamente gratis y así dejarle saber a la ciudad de que esto está sucediendo y esto le está afectando a usted y a su familia y usted puede pues avisarles de que usted quiere un cambio. Y tenemos un comentario, dice, muchas gracias por la información, tenga un lindo día, bendiciones. Gracias, Graviela. Usted puede compartir esta información, usted puede participar, todos pueden participar, solamente las personas entre el condado de Davidson, supongo, o pueden ser personas que quizá vienen a la ciudad de Nashville a trabajar, o quiénes son los que pueden participar. Es una buena pregunta. Yo diría que cualquier persona que usa Nashville, obviamente si nos dicen cosas que pasan en Murfreesboro, no lo podemos arreglar, pero cosas que pasan dentro de la ciudad de Nashville, sí. Entonces lo que queremos es, si viven acá o trabajan acá y encuentran que hay cosas que podríamos mejorar, queremos que nos lo digan para poder hacer algo al respecto. No nos importa su estatus inmigratorio, no nos importa si es lindo o feo, si es pelado como yo o tiene pelo. Lo que nos importa es qué problemas se encuentra usando la ciudad y cómo lo podemos mejorar.
Cuando uno se conecta a este enlace para poder registrarse, ¿qué información les piden o cómo se lleva a cabo ese proceso? La verdad que me mataste, espera que me voy a fijar. A ver el link rapidito. Cuando vas al link, sé que te piden el nombre y te piden, a ver. Perdón, hice lío. A ver acá. Ok, te piden el nombre, el apellido, tu email, el número de teléfono y eso es todo. Solamente esa información, nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono. Y es toda la información que le va a estar pidiendo para que usted pueda asistir a esta sesión de información para poder hablar sobre el sistema de transporte. Nuevamente, esa información va a aparecer en pantalla. Para que usted esté bien informada, recuerde que eso se vaya a llevar a cabo el día de mañana, martes 14 de julio a las 6 de la tarde. Y es una sesión de información en donde uno pueda dar su punto de vista de cómo el transporte le está afectando a usted. ¿Quiere más banquetas? ¿Ha tenido quizá un problema en su carretera? ¿Están pasando muy rápido en los interestatales? Todo eso el día de mañana va a poder comunicarles. Muchísimas gracias, Fabián. ¿Hay algo más que guste agregar sobre esta información que estamos compartiendo a la comunidad el día de hoy? Solamente que estéis en serio. No empieza a las 6:30, empieza a las 6. Así que la gente que llegue ahora, de 6 a 7 vamos a estar ahí. Y de hecho, hasta si quiere, conéctese un poquito más rápido, más temprano, para que esté listo ahí para empezar a las 6. Así que tenemos la oportunidad de escuchar a más de ustedes sus comentarios. Y es también, si uno quiere quizás asistir para escuchar, no necesariamente para dar una opinión, sino que para escuchar simplemente lo que están comentando, ¿uno también lo puede hacer? Sí, claro. Sí, eso también lo pueden hacer. Igual se tiene que registrar. Y después también les voy a, durante la reunión, a los que se registraron les vamos a mandar un link con un cuestionario que pueden hacer online, donde pueden agregar más información. Así que ese cuestionario también lo voy a compartir yo en Tertulia para que, y te lo puedo mandar a ti también. Pero lo que queremos es que la gente participe de la reunión primero para entender el contexto de y entienda bien cuál es la pregunta que se les van a hacer en ese cuestionario. Perfecto. ¿Y cuál es el número de teléfono para más información? Para más información me pueden llamar acá a la alcaldía y pueden llamar a la alcaldía y pedir por mí y los conectan conmigo directamente. El número de acá de la alcaldía es 615-862-6000. Y preguntan por Fabián Bernie y los conectan conmigo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por compartirnos esta información y esperemos que mucha de nuestra comunidad pueda participar, que a veces nos gusta dar mucho nuestra opinión, especialmente en las redes sociales, pero es importante de también dar nuestra opinión para las personas que realmente pueden hacer una diferencia en nuestra comunidad. Y qué mejor que el día de mañana, martes, a las 6:00, como dijo Fabián, si no puede hasta un poquito antes, pero a las 6:00 van a estar empezando para que todos puedan estar al tanto de qué es lo que pueden hacer y cómo es que el transporte quizá nos están afectando pues en toda nuestra comunidad. Nuevamente, Fabián, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Y también queremos agradecer a nuestros amigos de Taquería Los Gallos. Ellos tienen tacos, molitas, sopes, gorditas, comida corrida y también mariscos. Ellos son Taquería Los Gallos y usted puede llamar y hacer su orden al 615-423-4319 y están ubicados en el 5101 Nolensville Pike en la ciudad de Nashville. También queremos agradecer a Mecánico Domicilio. Le puede ayudar con su problema de auto en Nashville y sus alrededores. Llame al 615-810-6420 para pues más información sobre cómo le pueden ayudar con su problema de auto en Nashville y sus alrededores. Y el día de hoy a la 1:00 p.m. pues vamos a estar platicando con First Community Mortgage. Ellos le van a poder pues ayudar, informar
sobre cómo usted puede invertir en su futuro, cómo usted puede comprar una casa. Si usted tiene una pregunta, lo invitamos a la 1 de la tarde. Van a estar con nosotros informando siempre a nuestra comunidad y contestando sus dudas y sus preguntas a través del Jefe FM en nuestra comunidad. Su servidora Nayeli Lamía, hasta la próxima. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nunes Bell Pike en Knoxville. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe siempre contigo. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nunes Bell Pike en Knoxville. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Hola, mi nombre es Fabián Bedne y trabajo para el alcalde de la ciudad de Nashville. Quería compartir información importante que nuestra comunidad necesita saber sobre el COVID-19. Este virus continúa afectando a nuestros vecinos, amigos y familiares, pero hay medidas que podemos tomar para ayudar a frenarlo. Siempre use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas para protegerlos y también para protegerse. Las mascarillas han demostrado ser indispensables para desacelerar la propagación. Puede que se sienta un poco incómodo, pero funciona para salvar vidas. Si siente algún síntoma, hágase la prueba. Es fácil, accesible y segura, y sabemos que ayuda a demorar la propagación del virus. Practique el distanciamiento social. Mantener 6 pies de distancia entre personas en tiendas y restaurantes realmente hará la diferencia. Estas acciones nos mantendrán saludables y nuestras comunidades serán más seguras. Podemos luchar juntos contra el COVID si nos hacemos responsables mutuamente de evitar el contagio. Muchas gracias. Nuestra comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.